tardes, chicos. Saludos. Porque le gusta tu compañía, no, mi amor. Yo parezco a Aníbal Lecter, ¿no? Dios mío, el barbijo, ¿no? Bueno, recordemos que en la radio estamos regalando 2,000 pesos para los taxistas que estén atentos. Se pueden anotar durante toda la programación mandando al WhatsApp 351-859-0858 la palabra taxi o remis, sus datos y una foto de la radio sintonizada en el 95.1. Sería bueno también que sean buenos compañeros y le manden a sus compañeros taxistas para que todos tengan, chicos, la posibilidad. Todos, ¿no?, podemos ganar 2 lucas. Claro, si sos taxista, ¿no? Sí. Alfacar agradece su llamado acá a los chicos de Alfacar que están acá en el barrio. Claro. Están parados acá en la placita Menéndez Pidal. Y ahora paso con la bici, le que baje la ventana. Uno están ahí esperando, ¿viste? Que llame a algún pasajero. Le dice, maestro, le sintoniza, Coqui, pulsa. Acá dice, propongo que en vez de leer parte de una canción, Coqui empiece el siestero cantando. La gente, tu fanática... ¿Cómo piden? ¿Qué exigentes que son? ¿Quién no sabe el precio de la voz? Ella se dedica a su público. Es que tengo que cobrar en dólares, mi amor. Claro, pero bueno, la gente es demandante. Tus fans, por supuesto, te quieren escuchar cantar. Bueno, había quedado en duda lo que es el famoso que vio una experiencia paranormal. Sí. Bien, Elba. El, gracias, Elo, porque si no, yo pasaba de la nada. Verdad. Pablo Granados es el famoso en cuestión que está haciendo vivos. Sí. Y estaba haciendo una entrevista a una mujer. Yo busqué el audio, el video, pero no, audiblemente no es muy referencial a lo que pasó. Yo lo sigo a Pablo Granados en Instagram. Sí. Bueno, él contó, pone un posteo donde dice, atención al segundo 15 del video, me pegué flor de sogaca, pero estoy bien. Solo los quiero dejar tranquilos, descansen. Besos a todos los que me acompañaron en el video. Le ponemos play, Coqui. Y lo que se ve, sin audio, es que él está charlando con una señora. En un momento, atrás tiene una lámpara que se refleja en un vidrio. Y esa lámpara cae sin ninguna persona que esté al lado. ¿Por qué justo él está? ¿Esto dónde? ¿Dónde sucede? ¿Vos querés intuir algo? ¿Por qué justo él está en el extremo y la lámpara se ve perfecta? ¿Vos decís que hay algo...? ¿Está armado? ¿Ves que él está como ahí, corrido, acostadito, Marisa, de la cámara y de repente... ¡Pam! Marisa acá. Sí. 1.3 millones de seguidores tiene Pablo Granados en su red. Ahí cae la lámpara, se ve como que hace como un refusilo antes de caer. Y él se da vuelta... No dice nada, pero se da vuelta y busca qué había pasado. ¿Está en su Instagram? En su Instagram. Ha subido a su Instagram. Sí. ¿A su Instagram? Sí, ¿Dónde está? En Instagram. En su Instagram. No, pero quería ver en qué posteo estaba. Tenés que bajar un poco, Mavi. A ver, más o menos, ¿cómo es la imagen? Oh. Y él está arriba. Está él y una lámpara al fondo. Y abajo hay una chica. Ah, sí. Atención al segundo 15, ahí ve. A ver. Sí, es lo que acabo. A ver. Sí, como un refusilo de la lámpara. Está haciendo una entrevista. Se cae. Oh, chicos, acá hay fantasma en pulso. Y dice, chicos, me pegó un cas. Sí, mami. Ay, no. Sí. Ah, no, listo. Se cae la lámpara. Yo pensaba al principio que eran dos lámparas, pero es el reflejo. Sí, es el reflejo. Voy a considerar que es un animalejo que tiró el cable. No habrán tirado de una tancita, habrá estado arma. Ellos que son tan expertos en las cámaras ocultas y todas esas cosas del cine. ¿Por qué él está justo en el extremo de la pantalla derecha y se ve la lámpara ahí perfecta? Ah, voy a decir que la ¿por qué no está al medio? Está como medio armado, decís. Está al costado, ¿eh? Pablo Granado está al costado, pero bueno, parece bastante natural la pose. Ay. Y de golpe y porrazo, señora, señor, que usted no está viendo la imagen. Ahora la reacción. Tunga, hay un corte. Hay como un corte de luz. Hay un cortecito de luz. De luz. ¡Ay, chico! Hablando de cortes de luz... Ahí hay gente muerta. Me agarra un fruncimiento occipital. Entre los comentarios dice, es el fantasma de Hito. ¡Ay, no! Sí. Dice, antes de que se caigan las lámparas, pasa una sombra, Pablo le comenta. ¿A dónde? Chico. Dice, ¿por qué justo estabas a un costado de la imagen? Yo me pregunto lo mismo. ¿Usted sabía que aquí en Pulso hay fantasmas? Sí. Sí, bueno, yo fui uno de los primeros que avisó a la gerencia de la radio que acá pasaba algo raro. Pablo le contesta a alguien, dice, quiero creer que fue el viento o un murciélago que pasó y se lo llevó puesto. Murciélago. Ni idea, dice, no me quiero hacer el bocho. ¿Y quién le contesta eso? ¿Quién? Ximena Barón. Ximena Barón. Y le dice, mira, hice zoom. Y no hay murciélago ni nada. Ay. O sea, run le pone. Por favor. Habla en castellano y en inglés. ¿Vio? Aparece Oliva cuando habla de fantasma. El video tiene 368 mil
69 reproducciones. Creo que hay una vida espiritual, le comenta uno, pero eso me suena a truco para atraer gente. Más fama porque todo eso vende y eso es un truco. Cualquiera con un hilo no visible la tiró y lo que queda es que la gente quiere vender. Bueno. Acá tenemos un testigo de que hay fantasmas en Radio Pulso. Y alguien que le dice, Pablo, ya se movía desde el primer vivo. ¿Cómo? Qué pena que no guardaste ese vivo para que lo puedas ver. Me está jodiendo, le responde él, como diciendo, no entiendo nada de lo que está pasando. Y el hijo mismo le dice, no voy más. Yo no voy más. Aparte, fíjate con la lentitud que va cayendo la... No es que hace pa, como claro, que alguien tiró, sino que hace... Cosa mandinga, sí, muchos famosos respondieron. Cande Tinelli le dijo, no, no, me desmayo. Mika Lapegue le dijo, ay, no. Me hubieran aportado lo mejor. A ver qué dice mi mamá. Ay, no. A ver qué dice mi mamá. ¿Qué dice mamá? Bueno, cosas que pasan, nos pueden aportar si les ha pasado de episodios de este tipo a través del WhatsApp 351-859-0858. Hay otra vida, hay universos paralelos. A mí me da miedo hablar de ese tema porque yo después duermo sola y... Va, ay, no. Pero, ay, no sé, voy a estornudar. A ver, te dije. No. Muchas opciones para escuchar tanto en vivo a través de las aplicaciones, la web en puraverdad.com.ar, y además tienen Spotify, donde está lo mejor de la radio en, bueno, justamente podcast. Qué bien, en serio, podcast. Lo digo yo sola. Podcast. Me falló la consigna de qué llevan las mujeres en la cartera, podcast. Porque claro, están en su casa. ¿Quién anda en la calle con la cartera? Nosotras que salimos a trabajar y pum. Acá nos dicen, a mí me tiraron piedra todas las noches en el techo. Ah, pues esto viene de lo de Pablo Granado, de los espantos, ver, ¿no? ¿Qué hice? Mi señora dice que son fantasmas. Se no te sé si creer o se no. Te frunce el lupit. ¿Qué? No, que no, te da miedo. Mariano dice miedo. Por acá, todo eso lo hacen los famosos para tener más visitas en Instagram. Dice, no creo en las cosas y que si las hay... Tiren un poquito de agua bendita y chao. Yo nunca hice, nunca subí un video algo con sospecha. Ahora, si lo hiciera, yo tendría que estar segura, lo haría y yo estaría como cagada hasta las patas. Pero no jugaría con eso. No sé. Alejandra Mesa de Bernal, acá pasan siempre cosas raras, incluso veo un cabrito que anda suelto. En la zona no hay cabritos. Dicen que es la imagen del mismo innombrable. Ay. 666. Por favor. El otro día, hace mucho tiempo, digamos el año pasado. El otro día hace mucho. Sí. Lalo Nores Martínez, en una de las grabaciones de Muy de Minas, me trae de regalo un aspersor, ¿no? ¿Cómo se llama? Chufi-chufi. Un chufi-chufi. Sí. Me dice, con agua bendita traída de no sé qué. Un difusor, así. Sí. Bueno, y el otro día le encuentro a mi hija que estaba dale, que dale, tirándole a los hermanos, a los muebles. Pensé que se estaba tirando la cara. Digo, Lola, ¿vos sabés lo que es eso? Sí, me dice. Yo digo, ¿pensará que será alcohol en gel o alguna cosa de esa? No, me dice. Le digo, ¿qué es? No, es agua bendita, me dice. Los estoy limpiando a todos. Pará, ¿viste que los niños? Los estoy purificando. Los niños, incluso algunos perros. Los niños y los estás animales. Con un animal y de repente el animal mira y mueve la cola y... O sea, dicen que ven como otras energías. Sí, bueno. Me dijo Juan Ignacio, me dijo que cuando era muy chiquito... sí, yo estaba embarazada de Felipe. Claro. Pero yo pensé que estaba hablando de un amigo invisible y me dijo que no, que era un chico blanco con alas. Ay, dijo, Jesús, santo. Y que todos teníamos uno y que el bebé también. Decía, el bebé de la panza también. Bueno, hay un video muy conocido de una madre soltera que está con el bebé en la cuna. Y el bebé de pronto se da vuelta, levanta los brazos y dice papá, papá. Ella cuenta en la explicación del video que el padre había fallecido y él apuntaba a la ventana y hacía con las manitas. Ay, chico. Y lo llamaba así. Pone cosas en su mente para no pensar en esto. Vos sos muy de tener miedo. Con una cosa grande en la mano. Escuchame una cosa. No, es que después duermo sola. Bueno, a veces duermo sola, pero digo... Me da como miedo. Ahora hay mucho, generalmente en las redes sociales, en TikTok. ¿Qué le pasa a vos? Tengo muchas cosas que contar. Hay un video donde alguien apaga la luz y se ve una sombra, la prende y no hay nada. Lo tengo, ¿quieren que se los muestre?
A Coqui se lo voy a mostrar. Ah, en el programa. Esto viene de una película que tuvo un corto muy interesante que también trata eso de las sombras cuando uno apaga la luz y que después no están. Me asusté tanto que me agarró taquicardia. Y ahora lo están mandando, lo mandan viral y te aparece algo de golpe y esas cosas. Qué miedo. Ay, chicos, no hay que creer en esas cosas. Pero eso está armado. Hay cosas que no están. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Yo, por ejemplo, me tengo que levantar de madrugada a buscar un poco de agua porque no puedo dormir sin vaso de agua y me olvide. Uy, sí. Son las 3 de la mañana. Me levanto, voy, siento que alguien me persigue, me observa. ¡Ay! Y salgo cagando, recagando. Caballero, y, ¿no? No, y dicen, viste que cuando te despertás, ¿qué hora era? A las 3:33. 3:12, ¿no es? Sí. Bueno, 3:30. 3:33. Sí, a las 3:00. La hora del demonio. Chicos, yo me despierto a esa hora. Entonces, ¿qué algo pasa? Ok, bueno. Se me frum. Jueves, los esperamos a las 14 aquí en Fernet con Coqui, Radio Pulso, junto a Demian Díaz, equipazo. Mavi La Cobara. Sí. La señorita Belén García. González García. Y ¿saben qué? Jorge y Marisa parecía estero. Ay, vi pasar una sombra por ahí atrás de Belén. Jorge. Ay, Dios mío. Qué miedo. Ya nos vamos nosotros. No, ¿y los fantasmas transmiten el COVID? Espero que no. Ay, esperemos porque que no. Porque no los podemos ver. Gente, cuidarse, respetar con lo que hay que respetar. Ay, Dios. Estamos cansados, pero hay que continuar. Cansadas. No era cansada. Era cansada. Hay que salir adelante. Cierre usted, ¿eh? Bueno, nos regresamos mañana. Mi abuela decía, ténganle miedo a los vivos y no a los muertos. Vamos a jugar al vivo y al muerto. Chao. La siesta de PLX.